Me pilla el toro, Simulators. ¿Qué os pasa, Simulators? ¿Solo os gusta el Flight Simulator? ¿En serio? A ver, ya sabéis que a mí me daba un poco igual. Yo voy a echar la partidita. A ver si consigo que esto esté un poquito en el fondo. Yo creo que sí, así mucho mejor. Pues esa es la idea. Pero bueno, si os gusta el Flight Simulator, a mí también me gusta. Entonces nada, vamos a tirar por ahí. Pues vamos a ver qué hacemos. No,
Parte de esto de la otra partida del otro día que estuve haciendo con el World of Warplane, la verdad es que da un par de días para DT. Pero bueno, vamos a sacaros el Flight Simulator. Vamos a ir bajando volúmenes de músicas. Y os vamos a poner aquí ahora mismo un Flight Simulator cuando le dé la gana de cargar. Eso es otra. Vamos a ver. Aquí he estado toqueteando un poco. ¿Verdad? Demasiado. Ahora sí. Es que estaba demasiado cerca la cosa. Vamos para allá. Sí, eso que es el juego. A ver si por una vez sale todo bien a la primera, lo cual sería muy chulo también. A ver. Ah, pues mira, muchas gracias. No te había visto. Tómate lo que quieras, colega. Gracias, compañero. Sí, a ver, el rollo está en que... A ver, a mí el Flight Simulator desde siempre, ¿eh? Desde las primeras versiones siempre me ha encantado. Y es cierto que, bueno, nada, llevo solo unos días y ya me di cuenta que sí, que efectivamente este juego... Pocas visitas, bueno... Si lo comparo con otros intentos, he hecho por ahí algo de Overwatch, también he estado jugando un poco a retro gaming, pero bueno, siempre con esa filosofía, con la de que estoy echando aquí unas partidas para que lo veáis algunos, o los colegas, o los amigos, o espero que algún día algún suscriptor, pero de buen rollo, o sea, a mi manera. Además, bueno, todavía estamos un poquito en pruebas hasta que todo esto vaya bien a la primera. A ver, en teoría ya me tendríais que estar viendo por aquí. Y no me estáis viendo, ¿vale? No. Ahora sí. Pues sí, la verdad es que sí, es un gran simulador. Hay diferencias. La verdad es que ahora que llevo ya un tiempo con él, veo que sí que hay diferencias con toda la saga anterior, por decirlo de alguna manera. Pensar que este simulador, las primeras versiones son, pues imaginaros, ahora mismo digo una burrada si digo la fecha y me equivoco, pero muchos, 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 muchos años. Cuando las pantallas no tenían ni color, o sea, a ese nivel estamos hablando. Y bueno, es cierto que las últimas versiones, la del Steam Edition, y luego también, teniendo en cuenta las versiones anteriores, la 10 en la que se basó el Steam, es cierto que comparado con este, aquí sí que hay bastantes diferencias. A nivel gráfico es una pasada y sobre todo cuando vamos viendo pues con las nuevas actualizaciones, las nuevas ubicaciones, están muy chulas. Pero sí, hay diferencias. Frente al anterior, en este hay unas cuantas. De todas formas, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es cierto que siempre nos enfocamos pues para volar en nuestra zona, donde conocemos y tal, pero vamos a ir a una de las zonas en las que haya habido actualizaciones, que la primera fue Estados Unidos, evidentemente luego ha sido Reino Unido, Irlanda. Pero vamos a centrarnos por aquí. Quiero experimentar por la zona. Vamos a ver. Se me ocurre un sitio donde podamos. Vamos a marcar un punto aleatorio, como el avión que vamos a elegir es un hidroavión, porque me apetece, simplemente.
y porque el otro día me quedé con ganas de más. Pues vamos a hacer la salida aquí en un hidroavión y a ver qué pasa. El PC, sí, mira, el PC concretamente, pues te explico, el procesador es un AMD, es un AMD Ryzen 7 5800X. La memoria RAM son 32 GB de RAM, marca Corsair, todo RGB, luego os enseño por aquí el RGB y tal. La gráfica es una RTX 3080, es una Ford Win 3 de VGA. Y luego pues todo va refrigerado con refrigeración líquida, con una custom. A ver si así más o menos, os hacéis una idea. Espera, que os hago aquí un cambio. Lleva el radiador por fuera, porque era tan grande que no me cabía en la caja, así que lo dejé fuera. Refrigeración líquida y bueno, los componentes que os he comentado. La RTX 3080 y el 5800X. Sí, hemos tenido suerte. Hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte. Porque como ya sabéis... perdonad que os tengo aquí dando vueltas, os voy a marear. Como ya sabéis, el tema del stock de las piezas está hecho un desastre. Que no hay piezas por ningún sitio. Yo la verdad es que me adelanté un poquito. Un segundo, que lo estamos descolocando todo. Yo la suerte que tuve es que pude hacerme con el stock pues un poquito antes de Navidad, y eso es lo que ha hecho posible que la máquina, pues tengamos la máquina en marcha, porque si no... Pero sí, es una bestia. A ver, ya lo verás, o sea, cuando estemos jugando, piensa que aparte del streameo, pues lo que es el Flight Simulator lo tengo ahora mismo en calidad ultra, es decir, está al máximo de todo, y teniendo en cuenta que la pantalla... ¡Epa! Hemos aprendido en serio. Un segundito, vamos a bajar el volumen de esto un poco, porque creo que si no, no me vais a oír bien. Un segundo. Que esto lo arreglamos rápido y así podemos ir teniendo la conversación. Si al fin y al cabo es lo que más divierte, ¿no? Vamos a ver. Vamos a bajar el volumen un poquito más. Por ejemplo. Vamos y guardamos. Y reanudamos. Bueno, mejor. La verdad es que mejor. Sí, con la 2060 sí. Es una animalada. Lo que pide este simulador para jugar. Pero esto ha sido siempre, ¿eh? Esto, Flight Simulator, siempre que ha sacado las últimas versiones, los ordenadores más potentes que había en el momento de salida son los únicos que se pueden acercar un poquito al nivel máximo del juego. Lo hacen a propósito, de esa manera saben que tienen simulador para muchos años, porque a medida que vayan mejorando los ordenadores y demás, pues, y vayan bajando precios, la gente se lo va a poder ir comprando, y es lo que va a hacer que al fin y al cabo le saques el rendimiento. Otro día, todavía no he hecho ninguno, pero otro día haré un directo del Flight Simulator Steam Edition, donde imaginaros, si el 2020 ya se ve así de fluido, es decir, estamos hablando... Es que la verdad es que no sé ni dónde estoy. Estamos en medio de un lago, estamos en medio del mar. Ahora verás, realmente, si ya lo veis fluido ahora que está haciendo el streameo, cuando juego sin hacer streaming, el juego todavía va mucho más suave. Y tener en cuenta que este simulador pide muchísimo recurso. Pero bueno, bien. Aquí lo traemos para que lo disfrutéis, para que os hagáis una idea. ¡Hombre! ¡Baitotitu! ¿Qué pasó? ¡Saludetes! Sí, sí, claro. Bueno, pero como yo el sistema operativo y el ordenador ya lo tengo de por sí, no me preocupa. Evidentemente es que esto en consola sería bastante complicado. Sería bastante complicado para consola, sobre todo. Pero bueno, ¿por qué no? Supongo que si se ponen las pilas igual también lo podrían sacar. Bueno, vamos a ver dónde estamos, porque la verdad es que le he dado al mapa un poco a la idea. Y aquí lo que nos conviene es... primero saber dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos... Pues
No lo sé, pero hay un aeropuerto. Así lo vemos mejor. La verdad es que no sé ni dónde estoy. Le he dado al mapa un poco así aleatorio. No veo que haya mucha elevación. Creo que quizás nos podíamos ir a algún sitio que fuera un poquito más icónico. Ya que vamos con un icon, pues un lugar icónico. A ver, voy a dejar aquí el bicho volando. Mientras no se me estrelle y vamos a buscar en la zona. Pues algo un poquito más bonito. Ya sabéis que para esto utilizo el Google Maps. Que siempre va bien, para un apuro. No es que no tenga mapa el propio simulador, por supuesto que sí. Se pueden hacer búsquedas por aeropuerto y demás. Pero yo con el Maps me muevo muy cómodo, entonces si quiero buscar algo lo tengo mucho más fácil. Vamos a ver. Sí, este nos está indicando que el punto más cercano es el aeropuerto, ya lo sé. Pero bueno, de momento no vamos a ir manteniendo ahí. Vamos a buscar. Vamos a buscar lo que yo realmente estaba buscando. Y que por cierto no he encontrado. De México, de Guadalajara. Sí, 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 efectivamente. No, no estoy muy lejos. Si no recuerdo mal, había puesto Estados Unidos, más que nada por el tema de la actualización. No sé si en la actualización de las mejoras también había mejoras de México, la verdad es que no lo sé. Por eso me estaba centrando en Estados Unidos, básicamente por el hecho de que la última actualización era de allá. Porque lo que es en España y concretamente en Mallorca, donde estamos nosotros, de momento está bastante mal. Ha mejorado bastante, pero le queda mucho por mejorar todavía. Ahora lo que vamos a hacer, perdonad que esté aquí un poco ausente, es que estoy buscando en el mapa algo interesante, a ver dónde podemos poner. Vale, a ver si podemos ir desde aquí al mapa. Este mapa si se deja hacer más grande. Vale, según el Google Maps estoy en el distrito de Columbia. Perdonadme por la geografía de USA, porque Washington. Con lo cual, a donde yo quería ir, ya estoy precisamente en rumbo y creo que podemos llegar, no creo que sea demasiado lejano. Vamos a intentar mantener este rumbo, puesto que esto de aquí es Delaware, esto de aquí es Nueva Jersey y justo aquí más al norte está Nueva York. ¿Qué será la idea? Ir hasta New York. Pero, no sé si, la verdad es que no, desconozco un poco la escala. Pero bueno, en camino ya estamos, desde luego. Y en ruta también, o sea que no parece mala idea. Mientras tanto, pues nada, vamos a dejar el mapa un poquito. Vamos a empezar a ver si se aprecian mejoras. Ya veis al detalle. Qué pasada, ¿eh? Yo cada día que echo una partida descubro algo nuevo. Y cada día me maravillo más de cómo se lo han currado esta vez, ¿eh? Bueno, también evidentemente va evolucionando. Vamos a pulsar B y configuramos. Ahí estamos. Vale, pues esta es la idea. Igual se nos hace un poquito largo de ahí, pero bueno. La climatología en principio la tengo configurada a tiempo real. Muy bien, Retired. Pues nada, luego nos vemos un ratito. Gracias por venir y nada. Gracias por marcarte ahí el toquecito. Gracias.
Ah, vale, pues eso es lo importante. Estudia mucho, que luego no tengas que estar aquí haciendo el tonto para ganarse las perras. Gracias. Vale, pues sí, la verdad es que este va a ser un poquito lento para lo que yo realmente había preparado ahora. Pero las vistas son espectaculares, de eso no podéis quejaros, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer cambio de meteorología en tiempo real. Porque la verdad es que esto no lo he probado todavía. ¿Veis? Oh. Y encima me han dado un lograzo por tocar la naturaleza. Qué bien. Qué guay. Esto lo que me permite es ir cambiando las alturas a las que se encuentran las nubes, lo cual me puede resultar interesante para hacerme más cómodo el viaje. ¿A que sí? Ya sé que esto es esto no es lo que toca, pero bueno, ya me va bien. Así por lo menos a esta altura, que es a la que realmente quiero estar volando con este aparato, no más, porque ya es demasiado incluso. Vamos a picarlo. Pues así se ve mejor, ¿verdad? Vemos un poco más el paisaje. A ver, mi intención es la siguiente. Según lo que hemos visto en el mapa, ahora voy a atravesar esta península. La verdad es que está bastante lejos, ¿eh? Pensaba que iba a estar más cerca. ¿Podemos hacer trampas? Vamos a chipear esto un poco, a ver. Vale. Vamos aquí, justo aquí. Imaginaros, estamos aquí, ¿vale? Pues vamos justo aquí. Pero como justo, justo, como que justísimo. Como que vamos a ver. Como que eso es Manhattan. Ahí lo tenemos. Llegar hasta ahí nos va a suponer un caminito largo. Pero bueno, así de esa manera, que era mi intención. Vamos a ir costeando todo el rato. Vamos a ir aquí en el borde. Puesto que si no, nos vamos a perder. Y ya de paso nos hacemos un tour por el avión. Parachute, sí señor, ahí, paracaídas, bloqueo de ala, todo esto no creo que tenga funcionalidad, ¿verdad? No puedo soltar ahora el paracaídas, ¿no? Ah, qué falso. ¡Ah! Estaba a punto de apagar el motor. Mira, ya sé dónde se apaga el motor. Esta es la válvula de cierre y apertura del motor. Si en algún momento queremos parar, pues ya está. El resto no parece hacer acción, ni las luces, ni nada de esto. Esto no. Es reducir el brillo del reflector. No me hablas. No entiendo. Permite tocarlo, perfecto. Menos mal, porque casi le hemos liado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues por aquí tenemos el mando de un piloto, el mando del otro. Vale, perfecto, el starter, la batería principal. Ahí sería para hacer el corte puntual, no del motor, sino de toda la electrónica. Vale, tren de aterrizaje. Arriba, abajo. Modo hidroavión para poder amenizar. Parece, ahí está el water rudder, las direcciones de cola para cuando estamos en el agua, flaps al 15 y al 30, en este sentido súper básico. Me imagino que en el GPS luego tendremos más opciones, pero ¿ves? Mi alocada idea es que me voy demasiado lejos. Ir bajando un poquito, más que nada para no ir tan altos, que además nos estamos yendo de rumbo constantemente. No sé si es por el viento,
¿Veis? Aquí en Estados Unidos, y eso sí que ya cuando te acercas al terreno lo ves un poco mejor, sí que parece estar más currado. A ver, habría que ser de allí, conocer el sitio, ¿no? Para valorarlo, pero... Pero desde luego tiene mejor pinta. Hombre, me llama aquí mi amigo, que estaba esperándome. Salud a todos. Gracias por estar ahí. Calentito, calentito, calentito. Calentito, calentito, qué fresco hace hoy, madre. Ese café. Pues nada. Ya que me he encarado. Luego, ¿sabes qué? Iremos a hacer otro tour por allí con otro avión y de otra forma más rápida, porque ahora mismo la verdad es que da un poco de pereza. Mirar qué paisajes. Esto, como os he comentado, dame un segundo, pues lo he comentado, pero luego me he ido por ahí de juerga. ¿Dónde está? Viajarano. Ah, mira, Viajara. Ahora lo vamos a utilizar. Como os he comentado, ahora mismo estamos en esta península que estamos por entrar justo aquí delante. Pues, bueno, no veo el aeropuerto, pero dice aquí que es Baltimore. Baltimore está justo aquí delante. Dover, Delaware, aquí a la derecha. Y a mí la verdad es que ahora mismo da igual, porque acabo de descubrir que si quiero ir a otro sitio, desde aquí viajar a me va a permitir ir a otro lugar. Ningún plan de vuelo establecido. Bueno, pues igual no, pero ahora lo probaremos. De momento lo que vamos a hacer es intentar aterrizar, en este caso, a Merizar. Es ilusión hacerlo un poquito más challenging. Vamos a intentar amerizar, pero no aquí, que es fácil. Aquí es muy ancho. Ahí no va a haber lugar a duda. Vamos a ir a uno de estos riachuelos. A aterrizar ahí en el límite. Pasa, chiquillos, saludos. Vamos a ver dónde nos conviene. Vamos a bajar flaps. Hemos bajado flaps a 15, perfecto. Esto se encabrita un poquito, vamos a equilibrarlo. Se me antoja aterrizar en una de estas estrechas, pero veo que, a ver, ahí parece que se corta el riachuelo. Un poco de palo. Vamos a ver en cuál, ya que vamos con tiempo de sobra. Así mejor, ¿verdad? Así vemos un poquito más el paisaje. Vamos a intentar amerizar en una vía fluvial, pero me da la sensación, ah, sí, parece que sí. Voy a pasar primero porque no me estaba fiando bien de lo que veía. Ahí va a ser un poco complicado porque parece que hay como marisma o tal. Ay, perdón. Pero, por ejemplo, aquella de allí se podría aterrizar, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar aterrizar allí. No sé el experimento cómo va a salir, ¿eh? Porque la verdad, no sé si va a permitir amerizar en un río. Vamos a hacer un giro aquí en último momento. Para perder un poco de altura. No lo veo muy claro, ¿eh? No lo veo muy claro. Parece que la parte acuática es muy estrecha. Pero bueno, vamos a intentarlo y si no, pues nada, reaparecemos. Y esto es lo bueno de que sea un simulador. Que no nos la jugamos, aunque nos la juguemos como ahora mismo. Vamos a ver. Un poquito más de flaps.
Uf, qué difícil lo veo. ¿Eso es agua? Espero que sí, que sea agua. Sí, lo que es que es un hilito de agua. Hemos amerizado, ¿eh? No me lo creo. En un riachuelo. Ostras. Hemos varado. Eso era lo que yo pasaba pena. Espera, esto lo podemos solucionar. Tren de aterrizaje. Espero. Ah, no. Igual al haber varado. Uy, que no vamos a salir de aquí. Un poquito de por favor, ¿eh? Que no quiero tenerla, ¿eh? Ya me estoy empezando a mosquear. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, me he quedado varado y no puede ser. Ni para adelante ni para atrás. Ni para atrás. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver al menú principal. Que además es que este escenario. ¡Ay, hola Ibris! ¿Cómo estás? Vamos a hacer lo siguiente, porque nos habíamos encontrado ya en una situación en la que ni para adelante ni para atrás. Y no, no, que va, ni de coña. Vamos a hacer la buena, que era la que yo quería. Es que me había confundido yo aquí en el mapa. Realmente mi intención era, y ahora que lo veo muy claro. A ver, era subir por aquí y llegar. Pues ese cúmulo de puntos que hay ahí, por algo tendría que haber tanto punto, ¿verdad? Lo cual sigue sin cuadrarme demasiado, porque el mapa no es muy realista. Igual hay que acercarse mucho más. No, ¿verdad? Bueno, la idea ahora va a ser la siguiente. Ese mismo vuelo lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a marcar desde aquí la salida. Realmente vamos a hacerlo desde aquí. Dejamos aquí la salida. Y volamos, nomás. Vámonos. Bueno, saludos a todos los que habéis entrado. Saludos a los nuevos seguidores. Cada día un poquito más. ¡Qué bonito, qué bonito! Pues me tomo un cafetico. Venga, vamos a ponernos en marcha. Los tiempos de carga, como veis, espectaculares. De verdad, no es coña. Ya me gustaría ver a un disco SSD tirar de esto. Y ya no hablemos de un HDD. Pues ahora sí estamos donde queríamos. Creo que ahora sí que estamos donde queríamos. Porque ahora si vamos al mapa y le echamos un ojo. Y le echamos un ojo, ojo, ojete. Ojo, ojito, ojete, que no sé dónde estoy. A ver. Esto ya me gusta más. Y este mapa ya sí es más realista. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encararnos. Vamos bastante bien. ¿Por qué he querido venir aquí? Porque bueno, con la última actualización que tuvimos del simulator, concretamente de la parte de Estados Unidos, no habíamos venido todavía por Estados Unidos. Y qué mejor que la zona de Nueva York. Si es que lo encontramos, pero a mí me da la sensación de que está justo ahí adelante. Ese edificio alto que vemos ahí. Si vamos a mirar aquí en el GPS. Este de aquí es nuestro objetivo, que es la isla de Manhattan. Así que todavía queda un poquito, todavía queda un poquito. Pero vamos encaminados. Y por aquí ya sí que se empieza a ver paisaje y se empieza a ver un poquito de. Pues sobre todo eso, de edificios, de movimiento, ya empiezo a ver por aquí movimiento. Vamos a ver. Ahí lo vemos bien. Estoy a punto de liarla, vamos a cortar un poquito de motor. Vamos a mantener la actitud de vuelo y vamos a ver aquí si llegamos a ver algo chulo. Yo creo que aquí veremos algo más chulo que lo que hemos visto hasta ahora.
Vale. Realmente sí, vamos bien. Otra cosa que también tengo entendida del Flight Simulator 2020 y es que las calidades de los terrenos van a variar siempre dependiendo un poquito del ancho de banda. Y ya os advierto que el ancho de banda lo tengo un poco tocado. Y eso puede ser lo que hace que el resultado sea un poquito peor. No obstante, veo que a medida que te vas acercando, la cosa va teniendo mejor color. Eso quiere decir que aparte de tenerlo todo a full a nivel de configuraciones, alguna de las configuraciones no la debo tener muy a full, porque aun siendo un movimiento súper suave, vemos esto ya sí que es realista, ¿veis? Aquí ya me tengo que callar, porque todo lo que había criticado era viendo paisaje, concretamente de nuestra zona de Baleares, de España como mucho, de la península, pero aquí ya es otra cosa. Miren esto, miren y observen la calidad. Es bastante superior comparado con según qué cosas que hemos visto ya. Sí, la verdad es que me he quedado atontado mirando porque este terreno ya es otra cosa. Pues eso, no ha habido más que acercarnos a la zona de Nueva York. Ahí tenemos un aeropuerto, pero no va a ser nuestra intención aterrizar, ni mucho menos. Nuestra intención es continuar en esa dirección. Vamos a ver el mapa. Ay, qué manía con la climatología. El mapa, por favor. Yo realmente estoy aquí y me estaba yendo para donde no era. Ahí es donde yo quiero ir. Y me diréis, ¿por qué? Pues bueno, ir tomando nota. Ahí sí que va a haber para probar bien el simulador. Para probar bien los primeros, imagino que trompicones gordos que me va a dar el simulator, porque hasta ahora ninguno, ya os digo que por donde he estado no me ha dado ninguno. Pero aquí sí, aquí tiene pinta de que la cosa se va a empeorar. Veis que no tengo ningún contador de FPS, ni tengo el Afterburner, ni. Es que solo faltaría meter más caña todavía para que esto fuera peor, ¿no? Pero bueno, os voy a dar mi apreciación, es decir, lo que yo noto. No os voy a dar un número de frames por segundo, que imagino que son superiores a los 75, que son los que me da la pantalla, o bueno, por ahí, por ahí. Pero aquí es donde realmente va a ser divertido, donde va a ser divertido ver cómo la máquina, es decir, el ordenador, va a intentar mover todo esto. De momento, ya te digo, de momento se ve bien. De momento se ve bien. No se observa ningún tochazo, ningún trompicón, la verdad es que, o bueno, ningún salto de frames, vamos a hablar con propiedad. Pero bueno, ya me habéis entendido. Y no sé, no sé, no sé, lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Bueno, si alguno de los seguidores. Espectadores, sois de aquí de Nueva York, pues ya me diréis vosotros. Es como lo veis, si desde ahí veis vuestra casa o no veis vuestra casa. Yo mi casa no la encontré, ¿eh? No sé si es porque no busqué muy bien, pero sí, aquí esto es una gozada. La calidad aquí sí que es una gozada. O sea, es más interesante ir viendo el paisaje que el propio vuelo, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos a la town, que la tenemos ahí a la izquierda. Vamos a ir cortando gas para ir lo más lento posible. Sí,
sin caernos. Eso significa que tenemos que jugar un poquito con la inclinación y el trim. Y de esa manera intentamos no caer. Espectacular, o bueno, en mi punto de vista, ¿eh? Cada uno luego que opine, que observe y que opine. Bueno, no, no estoy diciendo nada porque creo que sobran las palabras, ¿no? Espectacular. Vamos a hacer aquí... Aquí es donde yo quería venir a merizar. Ahora me entendéis, ¿no? Es que la geografía estadounidense todavía la tengo un poquito verde. Pero por aquí es por donde yo quería venir. Pues sí, ahí tenemos el puente de Brooklyn. Y cómo no, como lockers que somos, no vamos a hacerlo convencional, ¿a que no? Sería... No sería muy locker el tema, ¿a que no? ¿What? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero reiniciamos. No me lo creo. Repetimos la jugada. Solo que ahora... Solo que ahora voy a hacer un par de cambios. Me vais a disculpar. Vuelvo otra vez al menú principal. Y vamos a realizar unos cambios. Se estaba haciendo de noche, pero no era de noche. Y ese tiene que ser una pasada de noche. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Como hemos dicho, vamos a realizar la salida... Fijar salida desde aquí. Yo creo que ahí mucho mejor. Y luego aquí vamos a hacer un cielos despejados, porque yo lo quiero. Si no, no lo haría. Y ahora vamos a hablar. Vamos a ver con esas diferencias. A ver qué tal. Tal vez ahí se vuelva un poquito más espectacular el terreno. Ahora veremos. ¿Qué pasa, Ibris? ¿Qué me cuentas? Ah, vale, vale. Saca, saca. Ahora sí, esta es la buena. No voy a intentar pasar por debajo del puente otra vez, porque como habéis comprobado, no sé qué pasa, pero en otras versiones se podía pasar por debajo. Y os aseguro que no me he chocado con el puente, he tenido cuidado. No sé lo que ha hecho. Se ha hecho ahí un extraño, ¿y aquí qué pasa? En este otro puente... Sí, toda la razón. Corta gas. No puedo creer. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, ahora sí que lo entiendo. Ahora iba tan rápido que he reventado el avión.
Estas cosas pasan. Hay que ir con cuidado. Aquí no ha pasado nada. Aquí, eso es... Yo creo que habrá que darle a la culpa a Microsoft. Ahí Microsoft se equivocó. Eso tiene que mejorarlo. Eso tiene que mejorarlo. Yo no, yo lo he hecho bien. A mí que me registren. Pues venga, seguimos con nuestra escena de atardecer en Nueva York, intentando, si es posible, llegar a un sitio donde podamos amerizar y acercar un poquito más el paisaje. Ahí nos vuelve a indicar algo. Vamos a ver qué nos indica. La Estatua de la Libertad. ¡Oh, qué bonito! ¿Por qué no? Ya que estamos, ¿verdad? Vamos a hacer un tour por Nueva York. Y diréis, ¿por qué has elegido este avión que va tan lento? Bueno, pues he elegido este avión precisamente eso, porque es lento. Y al ser lento nos va a ir mejor un poquito para hacer un poquito la visita turística, ¿no? Pero sí es cierto que para llegar del punto A al punto B, pues se hace un poquito largo. Ahí está. Hoy tour por New York. Y además, al ser un hidroavión, nos vamos a poder plantar en cualquier sitio. Que eso también es interesante. Como si, por lo que fuera, tuviéramos que sacar el tren de aterrizaje, como veis, pues se saca el tren de aterrizaje y se aterriza donde sea. Por esto he elegido este avión. Creo que es bastante versátil y podemos ir un poquito por todo. Y que leches, y que es más fácil de manejar, que según cuáles. Bueno, pues no sé si habéis estado alguno en Nueva York, o alguno sois de allí, de Nueva York. Lo digo porque me iría bien un poco de comparativa de, pues aquí esto no tocaría estar, o esto está aquí muy feo, o no, o esto está magnífico, desde ahí veo mi casa, ¿no? Esa es la idea. Vamos a empezar a cortar un poquito de gas, porque vamos a hacer una primera parada. Bajamos un punto de flaps, no, tanto no, ahí. Vamos a empezar a situarnos en cabina, y me va muchísimo mejor para aterrizar. Porque tengo más referencia. Y vamos a empezar a caer en una senda de planeo que nos mantenga la velocidad. Bueno, Ibris, pues ya puedes decir que has estado. Has estado con RC Lockers. En Twitch y en YouTube. Y en Facebook y en Instagram. Y ya no sé dónde más, porque ya no sé dónde más meterlo. Porque si no, también lo metía. Atento al vuelo, que te lo vas a tragar. Vale. Vemos que sí, que no viene nadie por ningún lado, que no molestamos. Que igual voy un poquito pasado de rosca. Voy a tirar un poquito más de flaps. Ahí es donde realmente estoy frenando, incluso demasiado. Vamos a saludar a nuestro amigo el barquero. Hola, señor barquero. Si no tiene usted mal, voy a intentar averizar a su lado. Solo falta que me conteste. Tú imagínate que me contesta, ¿sabes? O me contesta Cortana, porque al ser de Microsoft igual está ahí también infiltrada. Venga, vamos a hacerlo bonito. Eso es, con el sol de cara, ¿cómo está? ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es, Locker! ¡Qué bonito! ¿Cómo ha quedado? ¡Qué bonito! ¿Cómo ha quedado eso? Lo que no va a quedar bonito es el barco de... ¡Uy! ¡Como el barco de... ¡Cuidado! ¡Uy! Casi me pongo aquí el baño. No sé de quién será. ¡Mira qué chula, eh! ¡Hemos conseguido! Primer challenge conseguido. A ver, ya que estoy aquí, me voy a dar una vuelta. Espera que... ¡Uf! Tengo miedo de ese barco porque no es pequeño, ¿sabes? ¿Qué le pasa a mi avión que se está hundiendo de morro?
¿Qué le está pasando a mi avión? Que se hunde de morro. Que me da la sensación de que estaba haciendo pie. Bueno, ya que lo hemos hecho bonito para aterrizar, creo que también lo podemos hacer bonito para despegar, ¿a que sí? Venga, vámonos. Cuidado que no nos vemos con esas balizas, que me imagino que es para que yo no pase más cerca de la estatua. Pero me va a dar igual. Venga, asomaros todos a la izquierda, que vamos a saludar. Venga, vamos a saludar a la estatua de Libertad. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta ya, ya hemos hecho la gambada de la noche. Bueno, pues venga, seguimos con el tour. Dejamos ahí atrás la estatua de Libertad, sí. La dejamos ahí. Para luego. Venga, vamos a ver. El puente de Brooklyn ya lo conocemos. Nos lo acabamos de comer hace un momento. Por lo tanto, no me hace mucha ilusión. Vamos a levantar flaps, que los teníamos abajo. Screen de profundidad. Vamos a hacer una visita aérea. Vamos a hacer aquí un tour aéreo antes de aterrizar en ningún sitio. Vamos a cambiar un poco la imagen. Ahí. Me va peor para volar, pero vosotros lo vais a ver más bonito. Cortamos gas porque estamos volando excesivamente rápido. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Luego ya os digo, lo raro no que sea, no puedo decir, pero desde luego aquí sí que se ve. Aquí sí que se ve el procesador. Eso que oléis, bueno, no lo oléis, pero lo vuelo yo, es la gráfica a 70 y tantos grados. Os lo aseguro, sale un calentito por aquí detrás que no veas. Voy a cambiar la cámara porque la verdad es que creo que en esto, eso, sí, no estoy muy bien encaminado. Igual la lío parda. Venga, vamos a ver ahora, vamos camino del Empire State Building, que lo tenemos ahí adelante. No conozco Nueva York, pero mira, ahí hay un Starbucks, ¿lo has visto? Hostia, ahí hay otro. Mira qué pasada. Ahora sí. Oye, ¿y el aeropuerto más cercano? Bueno, ahora sacaré MSA. Creo además que he elegido la hora buena. Tenemos ahí la hora mágica en cuanto a lo que a luz se refiere. Sombras largas, reflejos amarillos. Supongo que en unos minutos esto se empezará a poner iluminado y esa era mi idea, ¿no? Vamos a dar una vuelta. No sé cómo vamos de gasolina. Estamos al 47%. Luego, si acaso, buscaremos un aeropuerto cercano, repostamos y volvemos aquí de noche. Que de noche tiene que ser una pasada también. Pues venga. A lo King Kong, sí o no, ¿eh? A lo King Kong, ¿nos subimos o no subimos? Muy chulo, muy chulo, muy bonito, de verdad. Qué estampa. Hacer aquí un capture de pantalla con mi nuevo. No lo voy a decir porque de streamboard tiene poco, pero ya va bien, ya va bien.
Muy bonito todo. Ay, mira qué chulo. Mira dónde vamos a aparecer. ¿A quién le suena? Venga, pregunta. ¿Qué es esto de aquí adelante? ¿Qué es este parque tan grande que hay aquí? Hostia, a ver si lo puedo aterrizar. Vamos, si lo aterrizo dentro ya, vamos. Vale, esto de aquí es Central Park. ¿Vale? Y en la parte norte hay un lago. Lo que no sé si me va a dar para amerizar. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero vamos a intentarlo. Desde luego, así como estoy ahora, no es la mejor posición. Vemos que el lago... Ah, no, pues sí, calla. Según el mapa, la posición más larga que tiene es esta. Lo que vamos a intentar aterrizar en diagonal. Vamos a bajar flaps a tope. Cortamos motor. Vamos a intentar colgarlo un poquito. Aquí el mapa yo creo que nos está engañando, porque yo creo que es más ancho que largo, desde luego, y la sensación que nos está dando es diferente. Pero vamos a intentarlo. Vamos a encarar un poquito mejor. Encararlo un poquito mejor. Y aquí aterrizamos. Vamos a tener que pasar muy cerca de los edificios, eso es verdad. Pero es que si no, no vamos a tener una senda suficientemente buena como para aterrizar. Aquí vamos a empezar. Vamos a ir, va a ir muy justo. Igual vamos a tener que abortar el amerizaje. Ahí lo tenemos. No sé yo qué deciros. Yo creo que me voy a pasar. No conviene forzar mucho. Esto va a acabar mal. Esto ya os advierto que va a acabar mal. Va a acabar fatal. Casi por arriba. No, 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 no. Me lo comía, me lo comía, me lo comía. Uf, qué justo ha ido esto. Qué justo. A ver si salimos de esta. Uy, qué apurado me veo. Bueno, aquí no ha pasado nada. De hecho, lo vamos a intentar de nuevo. Esta es la buena, chicos. Esta es la buena. Esta es la buena. Lo estoy sintiendo. Puedo notarlo. En el pecho. Uy, 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 qué mal esto. No sé. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Solo un poquito más, solo un poquito más. Frena, mi arma. Frena. 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 Esto ha sido otro fracaso. No puede ser tanto fracaso uno detrás de otro. No puede ser. Pues sí, la lío parda. La lío parda. Yo para mí que eso no era agua, porque me estaba dando la sensación de que estaba saltando, pero no como encima del agua, como si fuera terreno. Uf, qué pereza, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Espera. No, no estoy listo para jugar. Vamos a hacer dos cosas. Primero de todo, vamos al menú principal. Claro que sí. Y lo que vamos a hacer es la segunda parte. Es decir, aparezcamos aquí, por favor. Salida. Condiciones de vuelo magníficas, pero vamos a hacer que esto ya sea de noche. Eso es. Esa es la trampa. Aquí es donde se controla todo. Aquí ya tenemos un poquito más de iluminación.
Hombre, más bonito, ¿no? De hecho, creo que eso sí que lo puedo tocar desde aquí. Oh, yeah, ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que yo quería. Hey, ¿qué pasa, Xavi? Gracias por estar ahí. Pues sí, no, aquí la verdad es otro toque. Me esperaba que fuera más espectacular de noche que de día. Es verdad que de noche es muy bonito, tiene ahí toda la iluminación y está bastante, bastante chulo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Me gustaba más la estampa de día, ¿eh? No sé por qué, pero me la imaginaba la de noche bastante más espectacular. No sé, el hecho de que hubiera la ciudad, me imaginaba que habría más iluminación. Bueno, también es una estampa chula. Esta vez no lo vamos a volver a intentar, porque antes al intentar pasar por debajo del puente la hemos liado muy parda. Así que intentaremos mantener un vuelo un poco más normal. Mire, desde esta imagen igual se ve un poquito mejor la ciudad. Para el vuelo no es tan real, pero bien por mí, iba con los flaps desplegados, muy mal, muy mal. Ahora, tenía los DPI del ratón súper bajos. Ahora se puede hacer bonito. Oh, la Ciudad de la Luna. Oh, el cielo estrellado. Qué pasada, ¿eh? Juraría que también viene del Google Earth esto, pero bueno. Muy bonito, me he quedado sin palabras. Todo de verdad muy chulo. Vamos a ver.
Venga, vamos a intentarlo. Voy a hacer una pasada baja y creo que por aquí va a quedar bonita. Vamos a ver. Que no nos demos con nada, por favor. Madre mía, cómo me está quedando, ¿eh? Sin riesgo absoluto, nada, nada. Aquí no pasa nada. A lo Spiderman, ¿eh? Esto es... es muy manejable, la verdad es que este avión es súper manejable. Pero basta que lo diga para que me hostie, ya, por eso no digo nada. Porque... ¡Uy, uy, qué justo va a estar eso! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale. ¿Y dónde acabamos? Pues donde antes hemos empezado. ¡Ay, que se nos cuelga! ¡Ay, que se nos cuelga! ¡Qué bonito nos ha quedado! ¡Sí, señor! Bueno, pues nos hemos dado una vuelta turística chula, chula. Vamos a ir amenizando por aquí. Venga, que ya lo tenemos casi. Ahora sí. Ahora sí que lo hemos clavado. Espero no vararlo de nuevo. Pues sí, ahí lo hemos dejado. Aparcadito. No sé dónde lo hemos dejado. Es una pena. Pero ahí lo tenemos. Míralos con qué cara de tontos que se han quedado los dos. Madre mía. Con la misma que me estoy quedando yo ahora.
¿A que sí? ¿Te ha gustado? La verdad es que ha sido un poco desastre el aterrizaje, pero le hemos dado una vuelta. Bueno, vamos a salir de aquí porque os he hecho un poco el lío. Yo sé que os gusta el Flight Simulator y así lo habéis demostrado y bueno, como os gusta tanto, pues os lo voy a poner. Pero eso no quita que ahora vayamos a hacer otra de aviones, pero no de Flight Simulator, ¿no? Porque si no lo vamos a aburrir. Estamos todo el día con lo mismo. Ahora voy a poner un poquito de acción, ¿de acuerdo? Vamos a salir de aquí. Primero de todo. Venga, chiquilla. A luchártelo. Besitos, gracias por venir. Hasta luego. Bueno, como os decía, os he hecho un poco el lío. Os he hecho un poco el lío porque mi intención final es por lo menos una partidita de World of Warplanes. Claro que sí. Porque un día sin World of Warplanes es un día perdido. Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. Muy bien. No me acuerdo de mis contraseñas. Eso es bueno. Buenísimo. Pues si no me acuerdo yo, ¿cómo me va a entrar un hacker? ¿Sabes? Vamos a ver. Vamos a ir cambiando el título de esto porque no quiero que nadie se te lleve engaños. Hemos estado con Flight Simulator un buen rato, concretamente una hora y pico. Y ahora vamos a hacernos un... Vamos a ver. Bueno, pues con todo esto cambiado, ahora sí, ya estamos aquí. Vamos a ponernos en otra aplicación. Ok. Ok. Y dicho esto, vamos a ver. ¿Se ve o no se ve? Se toca ver. Enseguida se verá. Pues sí, vamos a echar una partidita. Porque el Flight Simulator es una pasada, yo no te digo que no, pero no deja de ser un simulador. Este sí que es un juego. Este es un de aviones, pero esto es un juego. No es tanto simulador o no, no es otro rollo. Y ya que os tengo aquí, pues os voy a por lo menos una partidita, ¿vale? Vamos a ello. Aquí, por suerte, los tiempos de espera suelen ser cortos. Digo suelen porque basta de que lo diga y estemos aquí 2 minutos a entrar. Pero en principio, en unos 30 segundos, 40, ya estaremos dentro. Approaching the area of combat operations. Be ready. Haz la batalla. Vamos a ver. ¿A dónde vas tú con esto? Que esto se juega con teclado y ratón. Ya estaba ahí emocionado con el joystick. Y aquí no hay joystick que valga. Venga, a por ellos. Me voy a subir un poquito a la barra. Ahora veréis por qué. Ahí están mis enemigos. Y ahí las dos bombas que voy a tirar de primeras. Y este ya ha firmado su sentencia de muerte.
Y no lo sabe, ¿eh? Este ya ha muerto. Este que se cree que me está vacilando. Lo lleva claro. Lo lleva claro porque me lo voy a merendar. Ya lo tengo en el morro, así que hasta luego. Toma, tú también. Esta base ya es nuestra. A por otra. Vale, aquí ya es otra cosa. Aquí ya se mueve el asunto. Venga, vamos camino de aquella, que está a puntito de pillarla nuestro compi. Si no la ha pillado ya... No, no la va a pillar. Vamos a echar una mano. Antes de que nos la revienten... Ya nos la han reventado. Con eso os lo digo todo. Vamos a ver si la recuperamos de alguna manera. Por ejemplo, atacando a ese enemigo. Este está un poquito alto y un poquito lejos. Sí, 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 te vas a poner a tiro. Te vas a poner a tiro, compañero. Da igual porque ya es nuestra. Muy bien, pues a por los enemigos. Ese fuera. Ese élite le va a durar poco también. Tengo a dos detrás. A dos. Así que a ese también le voy a dar un poquito. ¡Oh! Me han reventado. Me han reventado. Paciencia, todavía tenemos respawn, aunque esta partida ya la veo muy perdida, ¿eh? Ya nos han cogido tres bases y nosotros nada más que tenemos una. Vamos para allá. Esa es, pues esa va a ser la próxima. Aquí está todo controlado, no vienen enemigos. Bueno, sí hay uno, pero no lo veo. ¡Ah, qué listo! ¡Ah, qué listo! ¿Qué se ha creído? ¿Que no estoy aquí? No, no, no. Hay que defender la base. Y otro que también ha firmado su sentencia de muerte. En 3, 2, 1... ¡Muere! Élite, pero se quiere también morir. Lo tenemos aquí. Oh, ese élite ya me ha encarado. Ya me ha encarado. Ya me ha encarado otra vez. Y creo que es el mismo de antes. Vamos a por él. Porque por listo la ha liado un poco. Un élite que se va a tomar por saco. Y ya no hay más. Venga, vamos a pillar aquella base. Que nos trae por el camino la amargura. Míralo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, sí, también está atacando nuestra base. Pero oye, en algún momento tendremos que ir a coger más bases, ¿no? Digo yo. Es que nos la va a reventar, a ver.
advised, a line of thunderstorms is approaching. We'll soon be unable to provide support. Do you copy? Over. Qué valiente, tirándose a saco. Step it up. We're losing the battle. Lo sé. There's a heavy storm here. Unable to proceed. Return into base. Do you copy? I copy, I copy. Que si me matan, me mato. Lo sé. Uno menos. Ese va a ser también para mí. Igual la base la vamos a retomar ahora, si no hemos perdido la cantidad ya. Uy, ya tengo aquí a los élites. Ya tengo aquí a los élites dando por saco. Bueno, pero hemos recuperado. No, no hemos recuperado la base. Puntito hemos estado. Bueno, esto se va a acabar. Pero ya. Y con esta desilusión, creo que aquí vamos a terminar. Bueno, hemos perdido, pero he quedado el primero de la partida. Eso es lo que pasa. Hombre, había un par de élites ahí que me lo han puesto muy complicado. La verdad es que no me han dejado ir a mis anchas. Pero bueno, es que sí, es un poquito más entretenido, ¿verdad? Bueno, chiquillos. Pues creo que igual que, como siempre digo, igual que hemos empezado, vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Sobre todo los que entráis, comentáis, saludáis. Eso da un buen rollo. Un buen rollo chulo. Oye, no dudo que te encante. Así que mientras evito que la publicidad del navegador ahora mismo me delate.